días. Ya vamos en camino a chambear. Ahora es 4 de julio. Vamos a trabajar solamente por unas... Dos horas. Porque vamos a ir a la guardia. Mira, demuéstrales esta casa, qué bonita. Oh my god, esa casa está súper bonita, chicas. Miren, miren, qué bonita. Mira, enséñales qué bonita esa casa. O sea, tienen su net de soccer. Mira la que sigue aquí, qué bonita también, mira. Esa también. No, sí se miran con bonita, mira. Oh, sí. Esta es una colonia donde yo trabajo. Mira estas, qué bonitas. Estas también son nuevas. Mira estas dos, mira. Apenas las hicieron. Hay unas bien bonitas. Oh my god. Y acá de este lado, mira. Bien bonitas esas casas. Esta es una parte del lugar donde yo trabajo los jueves, pero la señora no está, anda de vacaciones. Y me dijo que viniera. Yo tengo 2 días viniendo. Ajá. He venido 2 días y los otros días los he estado oyendo acá a otra señora que también no está. Todos andan de vacaciones, pero yo siempre vengo aunque ella no esté. Y ahorita vamos encarreradas porque nos vamos a ir al... ¿A dónde? Mira esta, qué bonita. Sorry. Mira estas, qué bonitas. Miren. Están súper bonitas esas cosas. Mira esta, qué bonita tiene la licencia. No puedes ir baja velocidad, vamos en camino. Pero está chiquito aquí el calle, la callecita. Mira esa, me gusta también mucho. Ir en... Esa sí está bien, bien bonita. No, esa. Ya llegamos, chicas. Ya llegamos, pero les vamos a mostrar la canoa donde yo trabajo, acá de este otro lado. Mira estas de acá, Irana. Qué bonitas esas, mira. Enséñales a ella. Aquí está chiquita la... Esa me gustó mucho, esa me gusta. Oh, sí, esta está bien grandotota. Y acá está otra igual. Esa también está súper bonita. Avanza todo lo que es esta. Todo toda esta esquina es de esta casa. Todo, mira qué bonita está. Hasta tiene 3 columpios ahí. Mira, esta también está súper bonita. Esta me gusta también mucho. Mira arriba el balcón, qué bonito se le ve. Mira, mira. Está bonito. Mira esta, tiene un lago para allá. Todo sí, sí. No. ¿Sí? Allá hay... Pero no puedes hacer nada con eso, pues está cerrado. Pero sí todavía tiene vista bonita. Mira, esta es toda la esquina también, mira. Qué bonito se ve aquí el árbol y esto. ¡Ten! Está bien grande. Está bien grandísima. Y estas casas así como las ven, pero mira cómo les hacen el parqueadero de enfrente. Aquí, estas casas son de 3 pisos. Son de 3 pisos. Abajo tienen todavía, todo lo que es la parte de arriba tienen 3 pisos. Como yo donde trabajo, tiene 3 pisos la casa. Y pues ya llegamos, aquí andamos y no nos vamos, dice mi papá. A trabajar, se ha dicho. Ana como que no quiere, pero pues ahí anda. Yo tengo sueño. Sí, mija. Es que nos vinimos ahorita porque de aquí nos vamos a ir al... ¿Cómo se llama esa hija? Al parque de agua. Vemos Adventure, Splash Adventures, algo así. Su papá las quiere llevar de nuevo y pues vamos, pues les dije vámonos pronto para terminar. Aquí solamente vine un ratito porque la señora quiere que venga. Ellas quieren que venga, aunque ella no, yo digo, aunque ella no anden de vacaciones, yo vengo pues. Pero pues está bien porque trabajo un rato nada más. Le voy a poner esto a la camioneta para que no esté caliente porque está el sol que arde. Nos vemos al rato, mis chulas. Bye. Hola, mi china. Ya nos pegó hambre. No, pues sí le echaste hartito chile. Casi no le echaste nada, dijo más bien. ¿Qué le parece el almuerzo? ¿Qué le parece el almuerzo? ¿Qué les parece el almuerzo? ¿Qué le parece el almuerzo? ¿Eh? Bien buena la pizza. Mamá, sí, la bajó. ¿Las bocas? Sí, pues, mira.
¿Trajeron cocas a morir? Sí, sí. Son gratis. Sí se nota que la regalan. Pues ya andamos de vuelta aquí en el Guarepa. Está bien bueno. Está bien bueno. Vino la lista, está bien. Allá por aquí, en esta pista, allá por San Ángel. Ahora nos ganaron las casitas, miren. Pues ya andamos de vuelta acá. Vamos al show primero. Ténganse. Sí, vamos. Ahí viene todo el familión. Junta a los niños. A ver si no nos viene a buscar la chinita. ¿Dónde? Que me va a mojar la cámara. Ay. Y aquí vengo yo, chicas. Bien con mi sombrero porque a mí me hace daño mi... Me hace daño mi... El sol. Y ahorita vinimos aquí a ver el... Vinimos a ver el show. Ándale en la Juan en Alabama Vlogs. Dile, yo soy la Juan en Alabama Vlogs. Allá va mi hermana. Y allá va mi... El negrito. Mi cuñado allá va. ¡Hey! ¡Aló! ¡Hola! Todo el gente que viene ya. Órale, casi me cae el chorrillo de agua aquí. Sí la tengo, pero como ya ves que me fui a trabajar y del trabajo me vine, pues ya se me pasó a traerla. Yo tengo una desde el año pasado. Y se me olvidó traerla. Sí tengo una para el agua. Yo no sé por qué la china no la miró, ahí estaba, no la, no, anoche se me pasó a echarla. Sí, sí, tan caras. Nos la compramos en la playa. Ya tenemos rato con ella. No, en Tennessee. En Tennessee la agarramos, ya me acordé. Sí, pues allá la agarramos. Ah, sí, ahí la trae, vamos. No, tío, tuyo y también ya la trae, va. ¿Y dónde quedó el piojo aquel que anda por allá? ¿Vieron? ¿De veras no lo veo? A lo mejor ya va en carrera, va allá adelante. No. ¡Míralo, ahí viene! Ahí viene, no lo dejan pasar. Hombre, vamos bien atrancados aquí, órale. Estos me van a tumbar. Víctor, no lo ves. Órale, Víctor, pues te quedas atrás. Vienes en el atorado, digo, más bien en el tráfico. En el tráfico. ¡Ay, Víctor, no vas a ahogarte!
ahí. ¿Qué? Dice que sí es aguas allí. ¿Y pues eres aguas allí? Cálmate. Dijo por ahí alguien, cálmate calor. Mira que la pena si se ve. Porque mire que vendía. No voy a chocar y me voy a dar los casos con ti, cámara. Allá viene todo el tráfico. ¿Cómo calienta el sol aquí en la playa, verdad? Aquí en la playa. ¡Mi mariachi! Ya llevamos dos vueltas aquí. Mientras ustedes se ponen de acuerdo a dónde vamos a comer, yo grabo. ¿No se me quedó la rica? A ver tu blusita de Oregon, hija. La que te compré. Mira, te sirvió para hoy. Mi chini. Quiero. A ver, déjalo, voy a poner así. Ok, pues ya vamos para de camino. Estoy muy reñuda. Vamos de camino para la troca. Y mira cómo quedé. Que me quedé muy quemadita. Muy tostadita. Tostadita, pues. Y rojo, pero no me duele tanto. Pero nomás me duele poquito. Es que me quiero ver qué cara trae. ¿Qué cara trae? Dice que quedó media morenita, pero no tanto. Está roja. Mira cómo me vieron el sol. Pero no tanto. Ahora voy a chocar, mi amor. Ya casi iba a chocar. Ten. Ya nada más. ¿Ya no quieres salir? Ya no. Allá van mis chiquillas ya. Ya me las alcanzan mis chiquillas. Hola, Liz. Andamos en la bogueada. Aquí andamos en el chinito, miren. Mis chicas. No sé qué es lo que voy a agarrar. Ya pusieron los camarones. Estos son los que me fascinan a mí. Yo casi vengo al chino nomás por esto. Yo vengo al chino nomás por estos camarones casi. Están súper buenos. Me los preparo con chile y limón. Ay, a lo mejor hasta los dejo pensando a las demás. Están súper buenos. Y estas también me gustan, las patas de alba. Esos también están buenos. No sé. El caldito ese también me gusta. Y por acá están las calabacitas empanizadas que también me encantan. Estos moñitos de queso. No sé, voy a ver ahorita qué más agarro. Por lo pronto llevo mis camarones. Y está esta. A lo mejor agarro ese. No estoy segura. Estas cosas de ajote, no sé cómo se llaman. No sé, eso se me hace que voy a agarrar ahorita, pero primero voy a llevar los camarones. Y acá está la familia. Ya llegó porque lloraban. Los camarones, miren. Y bien gracias. Calientitos. Ahí hay, corre, ve, agarra. Te duele la tarde una pastilla. Ya me tomé una. Pues come bien. Come y la güera. Como vos. No comas tan a la carrera para que comas bien. Y acá está el don Víctor. Ya se acabó sus almejas, dice. Las almejitas, ahora van las costillitas. Mira, con sus frijolitos y su espagueti mexicano.
¿Te gusta mucho el espagueti? Así como está. Este estilo, sí. Mira que está como le echan ustedes chile al, le echan creo que ranch al chilito, ¿sí sabe bueno? Con el ranch revuelto. Yo me lo preparo así, pero yo le pongo limón, le pongo chile y soy sos de esta. Y sabe bien bueno, pruébalo, hijo. ¿Es caldo? Es chile. ¿Un chile? Sí, pero lo preparo. Pruébalo y verás qué bueno está. Le pongo de los dos chiles, de este y del otro. ¿Este chile de los chinos? Ni modo que de los lacios. ¿Puedo compartir contigo? Ni modo que de los lacios. Además, es que en verdad yo no creo un plato. Me encantan estos a mí, mira, estos camaroncitos están súper buenos. Y por acá tengo las patitas de... Por acá tengo las patitas de... Ahí va. A ver, déjale, pongo el chile. ¿Qué le pones su limón? Mira cómo mi mamá los prepara. ¿Necesito una cuchara? Vértete una cuchara, mi amor, ya. Ve a correr, mamá. No apague la cámara. Y tres más camaroncitos para ti. Déjalo, más traigo de aquí. No, en otra pata. ¿Cómo vas a revolver allá? Es que no tenemos chile, la cuchara para sacar el chilito, este está bien bueno. ¿Sí te gustó, Víctor? ¿Va que está bien bueno? Pues ahorita voy a desaparecer esta comidita. Miren, aquí ando toda ojeruda, pero ahí ando. Como no he dormido bien, hijo de la fregada, estoy para llorar ahora. Mejor déjenme escondo. Ahí tú no andas desvelada, no manches. ¿Para que no sean despacio para la mira? A mí también me conocen como soy, pero ando bien. Ando bien, bien ojeruda. ¿Dónde que las metieran a bañar antes? No, mira, que hasta prendida. Te está esperando, mira. Ahí está. ¿Qué es eso? A que te preparen los camarones. No, ahí. Déjales enseñar. Mira. Aquí se lo voy a enseñar. Ahí está. Ok, no me miran. No. Ahora sí. A ver si los miran, chicas y chicos. Ahora sí ya los miran. So, este es el chile. Mis chicas y chicos. Ella les dice los dos. No discrimina. Ya se está saboreando los camarones. Mira, mira. Mira. Parece miel de tanto chile que le echó. Y luego le pongo poquito limón para que no se tantita. Ya tiene, mi amor. El chilito ya tiene limón. ¿Qué tiene? Este es mi platillo. Mi platillo favorito de Those look yummy. Déjale salir. Those look yummy, 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 yummy. No, no. Yeah. Pues chicas y chicos, eso es lo que yo voy a comer. Ya comí mi platillo, pero más que de un buen chapuzón. Ya. So déjales para mi mamá. Les echo la salsa. Mamá le gustan como yo los preparo. Ya sí, hija, ya no quiero tanto así. Que luego me hace daño. Ahora lo más quiero así tantita. Okay. Pues yo ya, este es mi pasillo, ese es el de mamá. Ella come. So. Para que se los comas bien sabrosa. Ay, mi chinita. ¿Cómo está buena la esta era? Oigan, miren, están bien buenas, son las patas de jaiba. Mira, está muy bien. No es cierto. Están bien buenas las patas de jaiba.
Para las que no las han probado, prueben, están así como saladitas. Bien crujientes. A ver si no se me cae un diente. ¿Dónde carajo? Yo, a mí me gustan. ¿Qué es eso? ¿Así estaba? O sea, pues es con el maquillaje, pues es sin maquillaje. No te ves. No te dejes. Tu porleado. Y sí, me tenía que callar. ¿Te pasaron? ¿Te pasa, Nico? ¿Te pasa? Ay, ya la vieron como. Llévalas a nadar o a bañar. Sí. Sí se parece, mira. No. Con maquillaje y sin maquillaje. Mira, esta es esta, esta es esta y esta es esta. Vamos a ver. Ella no sabe ni lo que está haciendo Victoria. No. Sí, es cierto. ¿Sí, mi amor? ¿Sí le agarraste la onda? Y mi sudita. Mira, ¿sabes lo que yo hago para saborear mi sudita? Mira nomás cómo batió los camarones. Y es sabrosa la chinita. Dame el chilito, hija, para acá. Diles bye, mija. ¿Qué quieres tomar? Oh, ¿y esas cuánto cuestan? ¿Y ese qué hace? Hi. Hola, mi china. ¿Lista para tronar cohetes, mi amor? Yo no los voy a poner. ¿Listas para tronar cohetes, chamacas? Ahí sí. Happy. Ay, Víctor. Happy 4 de julio. Feliz 4 de julio. 4 de julio del 1900. ¿Qué apa? Vámonos para allá. Vamos a poner en este, mira, aquí. Eso es lo que quieres también, le ponemos varios. Yo no sé quién se acuerde de este, de que aquí en la mesa de aquí, del porche, tenía un ramo de flores. Gracias. Y puse mejor este. ¿Y el este, ese es de puro, este es de puro barro, este. Sí, sí. Este es de puro barro. De los demás antes. Yo no sé toda esa, se ve. Y es de México. Y es de México este. Adelante. Rústico. Muy bonito que queda. Bien, bien bonito que está, miren, aquí. Ahí anda el vecino. Ve mi lapa. Es que pongo las estas en bolsa porque luego cuando llueve se me pueden mojar. Ándale, aquel, míralo. No,
Órale, dice. Sí tienen varios cuetitos, ¿eh? Varios cuetitos. Oigan. Ay, apá, no, tanto, ¿no? Que happy 4 de julio. Hija, prende el de los, el de los moscos, hija. Prende el de ese y trae, prende el de los moscos. Hija, tráete el de los moscos, hija. Aquí estamos el día, el 4. A ver, póngalo por aquí, miren. Apagarrilo. Aquí estamos bien 4 de julio nosotros. Sí. Celebrando el 4 de julio después de una buena champuseada. De una buena comida también. Una buena china. Sí, una buena china. Una camaroneada. Cochinero, mira. A ver si no arden los árboles. ¡Ay! 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 ¡Estuvo bonito! Ese estuvo bien suave. ¿Y ese no está caro? ¿Ese no está caro? Ese. No, le costó. ¿Cuánto te costó? 30. Es que como nadie nos agarra, no quiero poner acá. ¿Aparte que mames? Es que a veces es bueno agarrar grandes. Porque la caja grande te cuesta 120 y trae puro chiquillo. Ahora ahí se te va a tronar en las narices. Ahí se vete para allá, córrele. ¡Vamos! Ándale, ándale, verás que te pasa como a Raymond. Le va a pasar como a Raymond en un año. Aguas, aguas, y que no pasa nada, ya nos trae el cohete a todo lo que daba. Ándele, Víctor. Qué valor. El 4 de julio allá. Ándale. Otro de esos. Ha ha ha!
mandaron a propósito. A ver, pásalo. Ellos vuelan para los lados que va. ¿Tú crees que tres veces se caen? ¿Cómo le fue con la cuetiza? Sácalo otra vez bajo las patas. ¿Cómo le hacía? A ver, ¿cómo le hacía? No, no, pero mi mamá sí le corrió. No, no, yo estaba atrás de ella y dijo, yo vi que recogió su mula. Dijo, yo ya me voy. ¡Que me voy, me voy! ¡No! ¡Agarró su mula y dijo, yo ya me voy! ¡Pero se la bajó! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Y por dónde se bajó, hija? ¿Por dónde se bajó? ¿Por dónde se bajó? ¡Yo no sé! ¡Se va! ¡Voló! ¡Voló! ¡No! ¡Se agarró! ¡No vayas a dormirte! ¡No te vayas a dormir! ¡Te ataca en la cuetiza! ¡No sé que te levantes en chico! ¡Chico! ¡Ay, cómo me dio de risa! Ya estaba como la que ves que nos aventó los cohetes y decía Raymond, no, no pasa nada. Ay, aquí hacen falta unos ventiladores, ¿verdad? Al calorcito. Aquí estaba sentada y se paró, yo dije, yo me voy y te voy corriendo. Si te faltan los menos lados. Las de las fotos. Y Maiko, tú no te asustaste, niño. Tú no te asustaste, mi amor. Me trompecé en él. ¿Te trompezaste? Yo le hice así. Pues yo le corrí por el puente y dije, ahorita le doy a todo lo que doy para allá. Lana se fue por atrás y le cayó uno. Hay dos grandes porque nosotros también tenemos uno. Ay, huele bien a tu pólvora. Órale, ni te arrimes, ¿eh? Ni te arrimes porque sí. Ese estuvo chiquito. Ay, cómo me hice. Ay, no. Pero sí se siente la pólvora cuando cae. Siempre que son los malos. Era una picazón ahorita, ya no me pica. Sí, ya no. Huele bien feo. A ver, vas a poner eso. Eso está fuerte. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Vas a poner eso. Ay, no.
¿Cuál van a tronar? ¿Una caja? ¿Van a tronar una caja? Bueno, la pongo, no la pongo. A ver esa ahorita, a ver si va bien tapada porque si... ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ese le decía que iba a tronar! ¡Llegó la gente! ¡Nada más era uno! ¿Son de las pelotitas? Nada más te tira, guayte. Maya, no quemates tú, cuetes. Ya no quemates. Pues el que queme los dedos. ¡Mamá! 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 ¿Será uno ahí ese? No, pues mi papá no suelta el palo este. No, no suelta el palo. Yo de aquí no me muevo, diga. Ya de aquí no. Y el susto, a mi mamá corrió y usted se atarancó en el palo. Yo de aquí no me sacan ya. No, aquí se me viene uno. No, y se viene bien recio. Sí. Bien recio, y cuando no nos acuerda de los trae entre las patas uno. ¿Cuál va a seguir? No, pues ahí se le echa su sueño, papá. Bien al 100 ahí, bien a gusto. Póngase los cojines ahí atrás. No, pues ahora sí apuro roncar. Mi papá bien a gusto. Ya nomás. ¿Qué más? ¿Qué más pide el palestero aquí? ¿Qué más pide el palestero? Ay, ese va a estar bueno. Mira, más dinero, esa va a estar bien también. ¿No es buscapié? ¿No es buscapié? Dice que si no es buscapié. Ya sabe que si es a correr. Este es para arriba, papá. Pues eso esperamos también, ¿eh? Ese estuvo bonito, ahí se. Ese fue, falta la otra, ese fue el que agarró, Juan, creo. ¡Ay, la pólvora! ¡Ay, bien harta polvorilla! ¿Aquí no se quieren dejar, pues? Sí, pues. No, pero esto no le pide nada. ¿Sí le pegó, pa? La pata, sí. ¡Ay, cabrón! ¡Cálmense! ¡Aguas allá! ¡No, hombre, no manchen! Ah, en las patas no me lo eches. Mira, ay, sí, es, ¿me va a quemar? A ver, a mí también me la trajo. No, de por sí ya me anda. ¡Échale uno a tu mamá! ¡Échale uno a tu mamá! ¡No, que no, si me pega! ¡Ah, míralo y yo no! ¡Hora, hora! Estos sí son los buscapiés, papá. ¿Ese? Aquí lo voy a tirar. ¡Cálmate, Aise! No, ese no brinca. ¿Y si le tumba a mi papá? ¡Ahí va, ya! ¡Papá, la ni te importa! ¡Tú nomás no crees que ahorita le va a buscar un buscapiés, papá! ¡No! Pues, ¡me descuelgo, diga! ¡Me lo! ¡Ay, ay! ¡Ya se va a levantar! ¡Ya no se puede levantar! ¡Ah,
Aquí sí paró de tornar. A ver, prende una. ¡Ay! No, hombre, me cueté a mí en las patas. Y le digo, que, le dices, tú échale una a tu mamá. Dices que ella sí me pega. Y sí, seguramente yo no. Pues no me pega. Ahorita vamos a aventar uno a ti. Ay, ay, no. Qué cura. No, pero ese trabajo es que, a ver. Entonces, no, Víctor, pues ya parece que estás en la playa tú. Está enseñando pierna, está modelando, mira. Pinches patas flacas tiene mi copa. A ver.